adelante y una invitación del pastor Carlos de Guadalajara. Quiero compartirles un poco de la palabra de Dios, lo que Jesús Cristo es en nuestras vidas, lo que Jesús Cristo representa para nosotros en nuestra vida, para nosotros los cristianos. Y quiero invitarlos que vea el video, que vea con atención. Una disculpa si fallo en alguna palabra. Más allá de estar 4 años aquí, a veces mezclamos el español y el portugués. Pero bueno, para hablar de Dios siempre tenemos que tener una salida. Así que quiero compartirles un poco sobre Jesucristo, sobre las cualidades del carácter de Cristo. Yo quiero compartirles tres nomás. Quiero compartirles tres cualidades que tenía Jesús que debemos llevar nosotros para nuestras vidas. Tres cualidades del carácter de Cristo. Así que vamos a abrir la Biblia Sagrada, en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. La palabra de Dios dice el siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a darse voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que yo recobre mi vista. Y Jesús le dijo: vente, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, aquí está la palabra de Dios. Y Jesús en esta situación se encontraba en Jericó, en una ciudad muy bella. Y en esta ciudad había un mendigo que estaba a beira del camino. Era un ciego. Pero más allá de ese ciego también no tenía que comer, no tenía que beber, justo por su necesidad visual, porque no podía ver. Y Jesús, con su compasión, este ciego era un mendigo que estaba sufriendo. Y cuando él escuchó hablar de Jesús, él sabía que Jesús podría ayudarle. Él sabía que Jesús podría sanar aquella enfermedad. Él sabía que Jesús podría traerle de vuelta su vista, su visión. Y en esta situación, yo quiero hablar de tres cualidades que tenía Jesús, que yo creo que nosotros debemos tener, nosotros cristianos, o no sé quién sea, debemos tener para llevarse en la vida. La primera cualidad que tenía Jesús, que quiero hablarles, es la misericordia. Jesús era misericordioso. Jesús tenía misericordia de aquellos que necesitaba. Porque la palabra de Dios dice, es por la misericordia del Señor que no somos consumidos. Tanto que la salvación es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y por eso, hablando específicamente de este ciego Bartimeo, Jesús
miró este ciego con misericordia, con misericordia. Es una de las primeras cualidades, yo voy a hablar de tres, la misericordia del Señor, una de las primeras cualidades que Jesús tenía y tiene para con nosotros. Tuvo con el ciego Bartimeo. La misericordia del Señor empezó a partir del momento que Jesús escuchó. ¿Qué aprendo yo en esta palabra? Para que Jesús nos pueda ayudar, nosotros debemos acercarse a Él. Nosotros, más allá de las dificultades diarias, de tantas cosas que hacer que nosotros tenemos, tenemos que acercarse a Jesús. Tenemos que hacer lo que hizo Bartimeo. Y una cosa, siempre va a tener una dificultad. Siempre va a tener una dificultad. ¿Por qué? Porque este ciego tuvo su dificultad. Cuando él dijo, Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. Cuando él dijo eso, la gente que estaba con Jesús dijo, para que se callara. Entonces, ¿qué aprendo yo? Siempre hay dificultad, pero no pare. Así sea en la vida espiritual, así sea en la vida profesional. Estoy hablando para los atletas de Cristo o quien sea. Nosotros que somos deportistas pasamos por mucha dificultad, muchas lesiones que a veces nos pasan en la cabeza. Pero Jesús nos enseña para no parar. Porque Jesús es misericordioso. Y así como Él fue misericordioso con este ciego, que era una situación mucho más complicada, que era una persona que no tenía vista, una persona que no podía caminar, estaba mendigando, no tenía que comer, Jesús tuvo misericordia. Así también Jesús puede tener misericordia de nosotros. Pero Jesús requiere de nosotros que no paramos en la primera dificultad. Porque los obstáculos sí vas a tener, las dificultades sí vas a tener, pero tenemos que creer que Jesús nos va a ayudar. Porque una cualidad del carácter de Cristo, la misericordia. Entonces, ¿qué Dios quiere de mí? Que haga como lo hizo el ciego. Jesús, estoy en esta situación, estoy lesionado, estoy en dificultad con en mi trabajo, en mi vida diaria. Pide la misericordia de Dios. Y Él está con las manos tendidas para nos ayudar. Pero Él necesita que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Jesús no es una persona mediocre que se va a llegar a nosotros y nos acerca y dice, no, yo voy a tomar cuenta de tu vida. No, Él nos da la libertad. Jesús nos da la libertad para hacer las escogidas. Aquí tengo lo bueno, aquí tengo lo malo. Si tú quieres seguir lo bueno, siga a Jesús. Si quieres seguir el malo, ahí tú ya dependerás de tus propias consecuencias. Tú ya te defenderás solo. Jesús para con este ciego. Y regresando aquí a esta historia del ciego, el ciego clamaba y la gente decía, no, Jesús, es apenas uno más. Es apenas uno más que está gritando, pidiendo tu misericordia. Pero Jesús tuvo misericordia y paró. Paró. Cuando Jesús paró y dijo, llamarme aquel a quien me grita. Llamarle y la gente que estaba con Jesús, sus discípulos, se acercó al ciego, ya sabiendo que Jesús iba a hacer algo grandioso. Se acercó al ciego y dijo: Anímate, porque el maestro te llama. El maestro te llama. Imagínate, imagínate, la persona más popular en su momento, Jesús era un rey. Jesús era un rey, vino a salvar a su pueblo. Imagínate un rey acercado de personas, con mucha gente de la alta clase de la sociedad, mucha gente importante.
antes se acercaba a Jesús y Jesús paró para un mendigo y ciego. Jesús paró para un mendigo y ciego. Jesús era misericordioso. Cuando Jesús para, yo vengo para la segunda cualidad que tenía Jesús. Jesús era humilde. Aparte de misericordioso, Jesús era humilde. La humildad es algo que debemos traer en nuestras vidas. No mirar las circunstancias, no mirar las cosas, pero ser humilde con cualquier persona, en cualquier situación. Porque Jesús, el Rey que vino a salvar a su pueblo, era humilde. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no tomo este ejemplo de Jesús y parar en la calle ayudar a una persona que necesita? ¿Por qué yo no parar con un amigo? A veces pasamos tantos tiempos con un amigo y no pregunto lo que necesita. No doy una palabra de ánimo. No le apoyo en nada. A veces aquel amigo nada más quiere que tú estés a su lado, que tú estés presente nomás. Y a veces nosotros no hacemos el papel que hizo Jesús. Que la primera cualidad que tenía Jesús del carácter de Cristo era misericordioso. Jesús era misericordioso. Jesús tuvo misericordia de este ciego. Porque Jesús paró en medio a multitud. Diciendo, no, Jesús, siga tu camino. Y él paró, él tuvo misericordia. Y cuando él llama al ciego, Jesús demuestra humildad delante de todos. ¿Cómo que un rey va a parar en la calle para un desconocido, enfermo, mendigo, que no va a agregar nada en la sociedad? Pero Jesús tuvo misericordia de él. Jesús tuvo misericordia. Misericordioso. Y Jesús fue muy humilde para con este ciego en esta situación. Y mira la humildad de Jesús. Jesús se acercó al ciego y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mira qué privilegio tuvo este ciego. El ciego podría pedir, Jesús, yo quiero verlo, quiero un auto del año, quiero una casa de lujo. Pero también aquí entra la humildad otra vez. El ciego apenas dijo que yo recupere mi vista nada más. Solo mi vista, que yo teniendo salud, yo puedo buscar, yo puedo trabajar, yo con mi vista, que yo recupere mi visión, yo puedo ver. Otro ejemplo de humildad. Porque si el maestro, el rey, te preguntara hoy, ¿qué quieres que te haga Elvis? Imagina, ¿qué iría a pedir yo? No, Jesús, que deme una casa en Cancún, un Camaro y listo. Con eso listo. Pero no, el ciego demostró humildad. Demostró humildad. No, Jesús, que yo me recupere mi vista. Yo teniendo vista, yo puedo seguir mi camino, seguir mi trabajo, seguir mi dirección así a donde lo necesito. Y Jesús sanó la vista de este ciego. Jesús sanó la vista de este ciego. ¿Por qué? Porque Jesús era misericordioso. Porque Jesús era humilde. La palabra de Dios dice en San Marcos 11, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos aprender de Jesús. Y en esta situación, el ciego nos demuestra una humildad enorme. Y Jesús nos demuestra una misericordia, una humildad enorme. Nos demuestra que debemos ser humildes, independiente de la situación que estamos, si estamos arriba, si estamos abajo, debemos tener misericordia y humildad de los demás. Tenemos que hacer las cosas como lo hizo Jesús. Entonces Jesús recuperó la vista de este ciego. ¿Y qué lo aprendo yo? Que Jesús trató este ciego con amor. Es la tercera cualidad que quiero hablar. El amor de Jesucristo. El amor de Dios para con nosotros. El amor del Padre para con nosotros. Jesús dijo en su palabra, en Juan 3:16,
Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna. Así que Jesús nos amó antes mismo de nuestro nacimiento. Nosotros tenemos vida, nosotros despertamos todas las mañanas por esta palabra, porque Jesús, porque Dios entregó su único Hijo en favor de mí, que soy pecador, en favor de mí, que ando pecando todos los días, pero la misericordia del Señor me abraza. La misericordia del Señor me perdona. El amor de Dios me perdona. Por eso, yo quiero dejarle estas palabras. Son tres ejemplos de las cualidades del carácter de Cristo. El primero, la misericordia. Jesús tuvo misericordia de este ciego. Jesús tuvo misericordia de él. Jesús paró delante de la multitud que decía no, no, no. Pero Jesús dijo que sí, yo quiero curarle este ciego. Jesús tuvo misericordia. La segunda, Jesús fue humilde en esta situación. Jesús demostró humildad en esta situación. Y la tercera, Jesús amó. Jesús nos amó. Por eso, la palabra de Dios nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este, es amar al prójimo mismo. Pero él, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel que está en la calle necesitando de una palabra. Mi prójimo es aquel que no conoce a Dios y necesita de un aliento, sea en la vida espiritual, sea en la vida profesional, sea en cualquier parte de la vida necesita. Eso es amor al prójimo. Eso es amar. Eso es amar. Lo que hizo Jesús, él amó. Él nos amó primero, por eso Dios nos entregó a su Hijo por muerte y muerte de cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso yo disfruto la vida como si no hubiera la mañana, porque Dios me ha dado vida y todas las mañanas despierto contento porque respiro, porque tengo ropa para poner. Me hizo todo eso. Jesús me proporciona todo eso. Entonces, mis queridos, espero que ustedes hayan aprendido un poco de la palabra de Dios. Pero no se olvide de esta palabra. Perdóname que sea tan repetitivo, perdóname. Pero guardaste estas palabras. Aprenda con Jesús, que es humilde y manso. Jesús tiene una mansedumbre grande. Aprenda con Jesús, sea humilde. Aprenda con Jesús, tenga misericordia. Tenga misericordia de los demás. Y Jesús también nos dice, tengamos amor, amamos. Independiente de la situación, que tengamos amor uno para con el otro. Que vivamos una vida de amor. Delante de Dios y de los hombres, que nuestra luz brille delante de Dios y de los hombres, que por donde pasarmos, ahí esté la luz de Cristo en nuestras vidas. Así que les dejo esta palabra. Así que Jesús curó a aquel ciego y el ciego siguió a Jesús por el camino. No espere llegar en esta situación para seguir a Jesús. No espere llegar a una situación que tú no puedes hacer nada, necesita de un milagro. No espere, no espere. Siga a Jesús mientras tenga fuerza, mientras tenga vida. No espere llegar a la situación de este ciego. Porque aquí la palabra dice que después que él fue curado, siguió a Jesús. No espere llegar a una situación semejante a esta para seguir a Jesús. Tú tienes todo para seguir a Jesús porque tienes salud. Entrega tu vida a Él hoy mismo. Hoy mismo entrega tu vida a Jesús para que Él tome cuenta de tu vida.
Deje de manejar tu vida. No manejes tu vida. Deje que Jesús conduzca tu vida. Tú nada más vas ahí de pasajero, mirando el paisaje de tu vida y disfrutando. Deje que Jesús maneje tu vida. Esta es la palabra que tengo en el día de hoy. Sean humildes, sean misericordiosos y tengan amor. Estas son tres cualidades que tenía Jesús que debemos llevar para nuestras vidas. Entonces yo quiero orar con usted. Yo quiero orar con usted. Para que Dios possa nos bendecir todos los días de nuestras vidas, tanto en el trabajo como en nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Porque Jesús entregó su único Hijo para que tengamos vida. Y no solamente esta vida aquí en la tierra, pero una vida que un descanso eterno, eterno. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces yo quiero orar contigo en este momento. Querido Dios y eterno Padre, gracias te doy por esta palabra, Dios. Dios, que el Señor pueda nos enseñar a vivir en humildad, en misericordia y en amor. Pai, que estas tres cualidades que tenía tú, Jesús Cristo, que possamos llevar para nuestras vidas. Yo oro por cada persona que va a ver este video. Yo oro por cada persona que está escuchando este video. Así que Dios possa bendecir cada uno de vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor. Dios los bendiga. Gracias por escucharme. Y te dejo un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Que Dios los bendiga en Cristo Jesús.